Paladins. Entonces, Rey Bárbaro. Vale, por aquí viene el amigo. Tengo muchas dudas de si lo que va a invocar ahora van a ser... Vídeo de Clash of Clans, bienvenidos a un sneak peek de lo que va a ser la futura season, básicamente, ¿no? Entramos en nada de la actualización que estarán preparando seguramente para lo que es el otoño, que siempre suele caer una más o menos después de verano, luego viene la de diciembre, digo, actualizaciones tochas, ¿vale? De las importantes, de las que tienen enjundia, pero hoy vamos a hablar de muy poquitas cosas, ¿vale? Vamos a hablar única y exclusivamente de cuál va a ser el verdadero atractivo para comprarse el pase de batalla o el Golden Pass de la temporada que viene en Clash of Clans. Ya sabéis que dan muchísimas recompensas, dan muchísimas cosas con el pase de batalla, pero lo más importante suele ser la skin, ¿vale? Y en este caso tenemos una skin de Rey Bárbaro. Dirás, Álvaro, ese rey no tiene skin, me has engañado. Correcto, este rey ahora mismo no tiene skin. Puede que os esté engañando un poquito, pero tenemos Rey Bárbaro normal. Conocíamos ya el Rey Bárbaro Galeador, que mola bastante, fue de las primeras que sacaron y es como, Dios, qué bonito, lo quiero. Luego sacaron el Rey Bárbaro Peca, que es más bonito todavía y es más, ahora lo que quiero es este. Y yo este es el que estoy usando, pero se viene una nueva y ¡chan, chan, chan! Tenemos un Rey Esqueleto. Para mí, que va a tener bastante que ver con el hecho de que en el mes de octubre tenemos Halloween. Y pues le da una temática muy especial, ¿vale? Dejad de que os lo enseñe un poquito mejor. Vale, aquí lo tenemos, me he hecho una aldea donde he puesto todos los edificios allá al otro lado. Y este, amigos míos, este es el Rey Bárbaro, ¿vale? Ahí está. Nuestro querido rey, mirad. Se quita la cabeza y saluda... Me parece una pasada, tío. O sea, se quita la cabeza y te hace una reverencia. En lugar de gritarte, como los otros, este se quita la cabeza. Tío, y está hueco, por Dios mío, es que me encanta. O sea, comparadlo. ¿Ves? Esto es lo que tiene. Es lo normal, ¿vale? Que tú pulsas en él y te levanta la espada, ¿no? El P.E.K.K.A. también te lo hace. El gladiador también te hace exactamente lo mismo, ¿vale? A veces a los que van a morir te saluda, pero el Rey Bárbaro, sin embargo, le han puesto una animación nueva. O sea, está muy pepino. Está muy, muy pepino. ¿Os parece que lo veamos en acción y lo veamos en una partida, en ataque? A ver qué es lo que hace. Vamos a ello. Empiezo con los goblins. Entonces, Rey Bárbaro. Vale, por aquí viene el amigo. Tengo muchas dudas de si lo que va a invocar ahora van a ser bárbaros o van a ser esqueletos con estadísticas de bárbaro. Os lo digo de verdad, ¿eh? Son bárbaros. Vale. Que no cunda el pánico. Ahora no voy a valorarte, Clash of Clans, lo siento. Vamos con partidas individuales. Vale, aquí tenemos una base, pues hay un ayuntamiento de... Ya sabéis que el developer build, pues te sale lo que te salga. Vale, o sea, no puedes prestarle tampoco mucha atención. Voy a tirar aquí también la reina de arquera. Pero... Vale, da manotazos. O sea, la espada parece que no la utiliza absolutamente para nada. Ah, sí. Ahí, pega con la espada de vez en cuando. Es como una espada de piedra, ¿sabes? O sea, muy, muy, muy bestia. Vale, tenemos una enfermo por aquí que... No sé ni qué hechizos traigo, ¿sabes? A ver si hago que el rey se aleje del radio del infierno. Ahí está, perfecto. Vale, vamos a tirarle una rabia al rey para que le veamos en acción. Vale, y ahora le enchufamos la habilidad. Muy guapo, ¿eh? Ay, no, pero aléjate un poquitín más y así no te mataba el infierno. Bueno, confirmamos que lo que invoca en cualquier caso son, obviamente, son barbaritos normales. A ver, me habría gustado demasiado que invocara esqueletos, pero que fueran unos esqueletos chetados, ¿sabes? O sea, podrían haber puesto esqueletos como los guardias de Clash Royale, ¿sabes? Que llevan armadura y... que es el esqueleto normal, pero que lleva como un escudo. Pues que pusieran de eso, ¿sabes? Para que tuvieran al final las mismas estadísticas que el bárbaro.
que un bárbaro normal, pero tuvieran otro cambio estético, ¿no? O sea, que sean bárbaros como con forma de esqueleto. Eso molaría muchísimo, molaría demasiado, yo creo. Una cosa así. Bueno, no me he venido con un hechizo de salto y por eso no hemos podido llegar al centro, pero si no llegábamos al centro y aquí reventábamos, ¿eh? Porque... Eso es lo que hemos venido a hacer. Me queda aquí... No, ya no queda golem. O sea, queda solita la reina arquera. Que en cuanto rompa... O sea, a la reina ha roto todo lo de alrededor. Le tiro la rabia para ver qué le da tiempo a hacer. Ahí la mata el inferno, pero la ballesta me la llevo. Ahí está. Casi nada. Bueno, a ver, este ataque no tiene ningún sentido. Vale, pues Rey Esqueleto, mirad cómo duerme también, que es la otra cosa que quería enseñaros. Vale, cuando está descansando, supone, se quita los brazos. O sea, ya hemos visto que para saludar te enseña la cabeza, pero se quita los brazos y los brazos se quedan cada uno separados y van haciendo así, como moviendo las manitas. Tío, es que es demasiado pepino este rival. O sea, es demasiado top. Le vamos a dar aquí a que se venga a dormir. ¿Ves? Y cuando se va a dormir, pues igual que cuando lo están reparando, se quita los brazos. Impresionante. No sé, tío, me encanta. ¡Hagan un vídeo de un Sniffix solo de esto! Decidme que no merece la pena y decidme que no queréis ya que empiece la próxima temporada. En fin, señores, nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejad un buen like, suscribiros al canal, activad la campanita para estar informados de los Sniffix de...